tardes. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Qué Palo es Noticia a las 5 y 7 de la tarde de hoy, miércoles 6 de agosto del 2020. 5 y 7 de la tarde, después de estar un día tratando de ver si el gobierno de Puerto Rico se iba a poner al día con los números, valga la redundancia. Pero ahora resulta que la directora de registro demográfico, Wanda Llobet Díaz, dice que no sabe por qué el sistema está bajo. Porque llevamos 2 días sin contar las personas muertas en Puerto Rico a través del registro demográfico y en medio de una pandemia que ustedes saben que es el Estado el que se supone que nos dé los números correctos de cuántas personas han muerto hasta el momento con relación a este virus, COVID-19. Hoy tenemos un programa en que vamos a hablar un poco de Estados Unidos y lo que está pasando con el ex director de la oficina que estaba desarrollando la vacuna para el coronavirus, el doctor Rick Bright, que el 22 de abril, y parecería que aquí en Puerto Rico pasó desapercibido, fue despedido de esa oficina por supuestamente dar voz de alarma con relación a ese medicamento que alega el presidente de Estados Unidos es el que se debe utilizar para atacar el coronavirus. Y que los científicos dicen hoy que no hay evidencia de que ataque el coronavirus y sobre todo que puede tener efectos secundarios. Vamos a hablar de eso, pero antes tenemos con nosotros a Carla Colón Vega, estudiante, como les he dicho, la primera estudiante de práctica de la Fundación Periodismo Siglo XXI, que ha producido diferentes piezas para Bonita. Y sobre todo, yo quería introducir hoy que Carla nos trajera la información de lo que está pasando en el mundo de los viejos con una persona que es una conocedora de la demografía en Puerto Rico, profesora del Recinto de Ciencias Médicas, ya jubilada, la doctora Judith Rodríguez. Quiero que Carla nos cuente cómo le fue con la profesora Rodríguez y sobre todo, Carla, que compartas con nuestro público cuál es la posición de Judith Rodríguez con relación a las personas de edad avanzada en medio de esta pandemia. Saludos, Carmen Enid, y gracias por tenerme aquí. Saludos también y buenas tardes a todos nuestros ciberoyentes. Eso así, estuve conversando con la demógrafa Judith Rodríguez Figueroa sobre la realidad de las personas avanzadas ante esta crisis en los tiempos del coronavirus. Uh-huh. En el caso de ella, pues estuve conversando sobre el porcentaje de la población de personas de edad avanzada en la isla, en qué municipios están concentrados esta población y también sobre los retos que enfrentan las personas ante la crisis. Ella, pues, es una persona que vela por los derechos de esta población y obviamente destaca que la falta de reacción del gobierno pues ha llevado a esta población a lo que tenemos, las problemáticas que tenemos hoy día, la falta de recursos para tener sus compras, la falta de recursos y personas para obtener sus medicamentos y tratar sus enfermedades crónicas. De verdad que es lamentable. El cuadro que Judith te presenta es un cuadro que nosotros hemos podido ver repetidamente a partir no solamente de la crisis de la pandemia 2020, estamos hablando que desde el 2017, a partir de todo lo que ocurrió con el huracán María, vimos una población de edad avanzada vulnerable. Vamos a escuchar a la doctora Rodríguez y más tarde volvemos contigo, Carla, y de alguna manera compartimos cuáles son las posiciones de la doctora con relación a cómo están viviendo y cuál es la respuesta del gobierno de Puerto Rico a la población de edad avanzada, que sabemos que es una población vulnerable en términos económicos, uh-huh, pensionados con muy poco dinero para sobrellevar el costo de la vida en este momento en el país, solos, y sobre todo los municipios. Me interesa saber los municipios en que está más crítica la situación con relación a esta población. Vamos a escuchar a la doctora Rodríguez.
Bueno, pues profesora Rodríguez, le pregunto, según una entrevista que usted dio en el 2019 para el podcast Más Allá del Censo, escuché que usted indicó que un 19% de la población puertorriqueña comprende en el sector poblacional de personas de edad avanzada, es decir, individuos de 65 años o más. Este año 2020, ¿esa cifra ha cambiado de alguna manera? Sí, ha cambiado y está en cerca de 20.4%. Y ese grupo poblacional conforma el 27.3% de la población de Puerto Rico. Prácticamente casi uno de cada tres personas en Puerto Rico es una persona de 60 años o más. Entonces, ¿en qué área de la isla se concentra el mayor porcentaje de esta población? Cuando nosotros examinamos la cifra, el municipio de San Juan es el que tiene la mayor cantidad de personas de edad avanzada. Hay municipios que sobrepasan el 20 y pico % de la población, más del 25, casi hasta un 30% de la población. Algunos de esos municipios son Cabo Rojo, Hormiguero, el mismo municipio de Mayagüez, que tienen una estructura de edad bien vieja en Puerto Rico. En términos de demanda de servicios o de preocupación como enfrentarnos a la crisis que tenemos ahora, pues no hay duda que el municipio de San Juan es el que tiene la mayor cantidad de personas de edad avanzada con una necesidad de apremiante, y que aquel que el de quizás el de Hormiguero, que desde el punto de vista de su municipio tiene una estructura de edad más vieja, pero en términos de número la importancia la va a tener el municipio de San Juan. Después viene el de Bayamón, viene el de Catrina, tiene Cagua, que son prácticamente los que pertenecen a lo que se conoce como el área metropolitana. Bueno, y profesora, según datos del Departamento de Salud, en el 2012 un 72% de la población de personas de edad avanzada tenía al menos dos o más enfermedades crónicas. ¿Tiene conocimiento si en la actualidad esa cifra ha aumentado de alguna manera? Los números, yo entiendo que no han variado. Más o menos, yo te diría que el promedio está sobre tres condiciones crónicas. Todo depende de las condiciones crónicas a las cuales uno se esté refiriendo. Hay una encuesta que lleva a cabo el Departamento de Salud por encomienda del CDC, que se llama Behavioral Risk Factor Surveillance System. Es un sistema como de vigilancia de las condiciones crónicas en Puerto Rico, y de acuerdo a esa encuesta se ha encontrado para el 2017, que son unos números más recientes, ese grupo poblacional, el 73% de las personas que se entrevistaron tenían hipertensión. Ese 73% se convierte en 476.700 personas en Puerto Rico de 65 años o más que tienen ese padecimiento. En artritis solo serían 348.049. La diabetes, 227.897, el colesterol alto, 327.806. Y así por el estilo, tenemos una serie de condiciones que las personas manifiestan, y que una persona puede tener dos, tres, cuatro y hasta cinco condiciones que le llamamos comorbilidad presente hoy día. Y ahí, ya que estás hablando de eso, de ahí yo hice unos cálculos. Mira, vamos a suponer que esa persona de 65 años o más en Puerto Rico, que son aproximadamente 653 mil personas, si esas 653 mil personas, la mitad de ellas van al supermercado una vez al mes, vamos a tener una cantidad enorme de personas que mensualmente estarían visitando en los supermercados en Puerto Rico. Si a esas personas que van al supermercado van a la farmacia también, tendríamos un total de más o menos 653 mil, y vamos a poner una sola visita a la farmacia al mes, habría un total de 653 mil visitas a estos comercios en un periodo de un mes. En términos de días laborables, tendríamos 32.650 visitas diarias por concepto de estas dos variables. Por otro lado, si la mitad de las personas de 65 años o más van al supermercado dos veces al mes y a la farmacia va el 50%, las cifras serían de 679.500 visitas mensuales.
por día y 48.975 diarios. Y vemos cómo muchas veces la gente hace comentarios de este sector poblacional desconociendo la realidad demográfica y de salud de este sector poblacional. Bueno, profesora, y debido a esta problemática y según sus conocimientos, ¿cómo se afectaría este sector poblacional en estos tiempos del COVID-19 y cuáles son los mayores retos que enfrenta la población ante la pandemia? Prácticamente 4 de cada 10 personas de 60, este es el caso de 60 años o más, están viviendo sola en Puerto Rico. Y yo entiendo que ese quizás es el mayor reto, este tipo de personas que tiene un cuadro de condiciones crónicas y que el hecho de que muchas veces son los hijos los que van y o están pendientes de ellos, hay ciertas limitaciones y esto es un reto y tiene que haber habido un plan, una planificación para poder lidiar con esta situación. Entonces, hasta el momento, ¿ha habido un conteo de las cifras de personas de esta población que están contagiadas o han muerto a causa del coronavirus en Puerto Rico? Lastimosamente, las estadísticas hasta la fecha que depende del Departamento de Salud, que es el que tiene el control de estos datos, es muy poca la información y lo que entiendo que dan más información son los medios de comunicación que dicen que es un hombre de 71 años, una mujer de 50, una mujer, pero no explican. Ese detalle es sumamente importante y por eso viene la solicitud de muchos profesionales de la salud, entre los que me incluyo yo, que ese sistema de vigilancia, de estadística, de monitoreo, tiene que contener toda esta información. Toda la cuestión de el contact tracing, como se llama, que no es otra cosa que el rastreo de los contactos, eso nos va a arrojar mucha información. Desconocemos las personas que están hospitalizadas, de qué edades son, desconocemos si están en un cuarto, si están en una unidad de cuidado intensivo, desconocemos si tienen respiradores. Hasta la fecha esa información no ha estado disponible. Esa información se supone que llegara rápidamente para toma de decisiones, porque no podemos esperar a tener esa información dentro de un mes, es ahora, en este momento. ¿Cree que el gobierno conoce y es sensible a la realidad de las personas de edad avanzada en esta emergencia y en general? ¿Por qué sí o por qué no? No creo en términos de la sensibilidad, porque la sensibilidad yo la mido en términos de mi manera, es una percepción de uno, o sea que puede variar de un individuo a otro. Si me preguntas a mí, yo entiendo que no, yo creo que nos podíamos preparar mejor y que esa sensibilidad no aparece a ver en unas agencias verdaderamente se destacan por atender a ese sector poblacional. Y yo entiendo que no había un plan, yo preguntaba constantemente cuál es el plan para bregar con los viejos de este país. Aparentemente se han hecho unas cosas, pero son bastante limitadas. ¿Cuáles serían sus sugerencias para crear un plan de trabajo que atienda las necesidades de esta población en la isla ante la crisis del COVID-19? Yo creo que quizás había un plan, pero quizás el plan se quedó corto. No fue oportuno en términos de tener un periodo de antelación para que los cambios se dieran. Hay unos cambios que se están haciendo al presente para responder a esas cosas que han encontrado, que son debilidades, que son acciones que verdaderamente no se contemplaron y que pueden ser facilitadoras de muchos de los problemas con que se están confrontando y están observando al presente. O sea, vienen situaciones quizás de naturaleza psicológica y de cambios que hay que saber cómo se va a manejar eso. Uno los podrá manejar y entenderlo, pero hay otros que le va a ser un poco más difícil entender todos estos cambios a la luz de la crisis salubrista que nos arropa a nosotros y al mundo entero. Ustedes escuchan a Judith Rodríguez, la profesora demógrafa, lleva muchos años y me encanta porque en este momento en que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet está tratando de decirle al país que tenemos que volver a la normalidad e incluso abrir los templos para que en las iglesias se reúnan y puedan recibir el diezmo las iglesias, Judith Rodríguez dice, con todos los números que tiene y que le dio te dio, Carla. Parece que lo más importante son
los niveles de las condiciones crónicas que tienen nuestros viejos. Por lo menos un 23% de esa muestra del 2017, estamos hablando de una encuesta que se dio en medio del huracán María, hipertensión. Por lo menos 476.700 personas de 65 años o más en Puerto Rico tienen hipertensión. 348.000 artritis, 287.000 diabetes, 327.000 colesterol alto. Eso quiere decir que, como bien ella compartió contigo, Carla, si estas personas van a buscar medicamentos, por lo menos dos veces al mes, estamos hablando de 600 y pico de mil personas en la calle. Yo creo que de 32.650 visitas diarias, me llama la atención que establezca que las personas de mayor edad viven en el área de San Juan. Carla, después de esos números, y yo sé que tú has estado saliendo poco más que yo a la calle, ¿tú podrías decir que las personas que más ves en esos dos lugares, supermercados y farmacia, son las personas de edad avanzada? Sí, yo diría que sí. Y ella resalta mucho el hecho de cómo estas personas, esta población tiene bajos ingresos, no tienen la capacidad para adquirir una compra que abastezca sus necesidades y sea duradera. Así que tienen que ir muchas veces, más de tres veces a la semana, al supermercado, a las farmacias, para conseguir sus medicamentos también. Y entre otras, que por lo menos 3 de cada 10 personas viven solo, 7, espérate, déjame ver, 4 de cada 10 viven solo. Eso le agrava la situación. Sí. Incluso ella anticipa que, debido a esta problemática, anticipa que la próxima crisis que va a enfrentar el sector hospitalario es un descontrol de las condiciones crónicas de las personas avanzadas por la falta de movilidad y por el tipo de alimentación que pueden tener, si tienen un limitado acceso a los productos de buena calidad, si tienen un bajo acceso a sus medicamentos, las condiciones se pueden agravar. Y muchos de ellos tienen más de 5 condiciones crónicas. No, sí, es increíble. Por lo menos de este grupo, más de 2 de 3 condiciones crónicas tienen. Es increíble. Bueno, Carla, agradecida de tu participación, como siempre, en Bonita Radio. Lo próximo va a ser lo que estés trabajando con relación a los dentistas. A los dentistas. Tuve entrevistar al presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas y un dentista especializado en personas de edad avanzada que no tienen movilidad. Perfecto, pues esa información va a estar buena. Agradecida, Carla, y como gracias siempre, a ti. Hablamos luego. Bueno, escucharon a la demógrafa Judith Rodríguez. Mire, de todo esto, además de que sea San Juan con un 27.3% de la población personal de edad avanzada, Cabo Rojo, Hormigueros, Mayagüez, Bayamón, Carolina y Caguas. Fíjense que el área metropolitana de San Juan es el área de mayor personas de edad avanzada en Puerto Rico. Interesante. Como bien dijo ella, no son sensibles, no hay agencias sensibles a manejar. ¿Dónde está el plan? He preguntado, no existe. Lastimosamente, los datos del Departamento de Salud, que quien controla los datos, tampoco los da. No hay información. Y yo creo que, gente, cuando los demógrafos le dicen eso a los medios de comunicación, que tengo que decir que el Estado no se lo está diciendo. El Grupo Asesor Científico, ¿dónde está? Diciéndole al gobierno que tiene que atender esta población. Judith Rodríguez estuvo en el recinto de ciencias médicas. Es profesora jubilada de allí. ¿Dónde está el Grupo Asesor Científico? ¿Dónde está Segundo Rodríguez Quiliquini y su portavoz, Juan Cano Salgado Morales, diciéndole al gobierno que estas son las poblaciones que tienen que atender? No. La gobernadora sale para decir que hay que hacer un grupo asesor de fe para que decidan cuándo la gente va a entrar a las iglesias, para que ellos puedan cobrar el diezmo y puedan pagar el agua, la luz de sus casas, las joyas, los carros. De eso es lo que estamos hablando. Y esta mañana no hablé del concilio de iglesia, pero me parece que es importante establecer aquí algo que
no traje con el licenciado Pablo Burgos y él de alguna manera lo trae, cuando dice que también, además de la fundamentalista religiosa, de esas iglesias, está metido en el asunto del fundamentalismo y de pedir la intervención indebida de la iglesia en los asuntos del Estado, está la iglesia católica. Pero yo les decía que yo hago una distinción entre las iglesias históricas y las Cristo Inc. ¿Y por qué yo hago esa distinción? Porque no es lo mismo. Usted estar en una denominación Cristo Inc. que se han levantado precisamente desde el imaginario del mercader del templo, que convirtieron a las iglesias en negocios de los que viven, a una iglesia histórica, como por ejemplo, voy a dar el ejemplo que mayor conozco, que es la iglesia bautista de Río Piedra, que ha estado allí y usted nunca la ha visto de otra manera, ni creando templos multitudinarios en una colina y teniendo desfiles de joyas y desfiles de carros ostentosos entre su feligresía y entre sus líderes. Es bien diferente. Y el Concilio de Iglesias advirtió hoy, y se lo dijo a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, que no es el momento de volver a la vieja normalidad. Estas son iglesias responsables. Estos son ministros, pastores, líderes religiosos que creen que hay que tener mucho cuidado en vincular los asuntos de la iglesia con los asuntos del Estado. Ahí está Felipe Lozada. Él es el presidente de la Junta de Directores del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, Felipe Lozada Montañez. No es el momento de volver a la vieja normalidad, le dijo a la gobernadora. Indicó que aunque las denominaciones cristianas que componen la organización están preparando un plan para comenzar a reunirse físicamente, todavía el país no tiene la información confiable para tomar una decisión en esa dirección, así como para activar la economía. ¿Por qué me parece que son palabras responsables? Porque fíjense que desde el día uno, la ciencia le está diciendo a los fundamentalistas religiosos del gobierno de Puerto Rico, incluida Tata Charbonnier y compañía, Wanda Vázquez Garcet y todos los que pululan alrededor de la fortaleza para darse golpes de pecho de que son personas de fe y no están haciendo nada por atender la realidad de los más vulnerables en Puerto Rico, incluso para darles comida a aquellos que no tienen hoy. Ahí dejaron en Peñuelas, en efecto, al alcalde con un comedor escolar sin abrir, con 500 personas afuera, porque no les dio la gana de llevarle la comida del almacén de la zona sur. Ahí está Eligio Hernández. Me encantaría saber qué piensa. Pero en ese contexto, cuando usted ve instituciones como esta, primero que no están jugando a la política partidista, y segundo que le están diciendo al país, si no tenemos los números del Departamento de Salud, como bien dijo Rodríguez Figueroa, no, el Departamento de Salud no sabe por dónde va el foco de infección porque no hace rastreos comunitarios, rastreos de contacto. ¿De qué estamos hablando entonces? Al no contar con una cantidad suficiente de pruebas, no se tiene una estadística confiable. Oiga, estamos con este discurso que está muy bien escribiendo aquí Lozada desde el día uno de la pandemia. Una que nos permita visualizar el camino a seguir. De ese modo, las proyecciones presentadas no tienen una confianza aceptable. Me llama la atención que los editores del periódico El Nuevo Día lo pusieron en negrita. Lo que tienen que hacer es tirarse un buen editorial semanal para ver si la gobernadora Wanda Vázquez Garcet entiende de punteo y entiende que el país no le cree una sola palabra de lo que dice, porque no nos están diciendo la verdad desde el día uno. Como iglesias nacidas de los movimientos reformados evangélicos y de firmeza en el evangelio, sabemos transformarnos, cambiar, pero siempre en respuesta al evangelio. Vivimos el evangelio que ama y nos indica el camino a seguir hablando la verdad. Con datos suficientes,
y acciones gubernamentales que se ganen la confianza del pueblo, que se hagan más pruebas, se publiquen los datos y se dialogue, sostuvo Lozada Montañez. En nuestras denominaciones seguiremos dialogando con nuestras congregaciones, parroquias, misiones, ministerios, organizaciones para mirar el mejor momento para comenzar a reunirnos físicamente en nuestra libertad y en completo amor al prójimo. Ya estamos escribiendo protocolos dialogados y acordados, se están visualizando distintos escenarios y el reforzar nuestros medios de comunicación. No hemos dejado de ser iglesia, al contrario, nos hemos demostrado que seguimos siendo iglesia. Estamos observando lo que dice la Organización Mundial de la Salud en términos del distanciamiento social y lo que se está viviendo en otros países donde se ha visto una nueva epidemia luego de la reapertura. Todo eso lo estamos considerando y estamos escuchando al gobierno. Yo tengo definitivamente que entrar en este mensaje porque hacía tiempo que no escuchaba un mensaje más directo y más ecuánime desde el punto de vista de unas personas que son líderes religiosos, en este caso cristianos. Esto es lo que procura la separación de iglesia y Estado. Que las personas que están dentro del movimiento religioso respeten la ciencia y las acciones del gobierno que son responsabilidad del gobierno, que es procurar la alimentación y la vida de sus ciudadanos. Esto es lo que deberíamos escuchar. No los disparates de los fundamentalistas religiosos tipo Naida Venegas Brown y María Milagros Charbonnier, que con a Dios rogando y con el mazo dando. Y para seguir, dice Lourdes Ruiz Diez Muro, muy buen mensaje. Realmente, mire, habría que repetirlo, repítelo, repítelo, Yuyo. A que este no lo repiten con tumbacoco. A que este mensaje no se lo repiten al país en una buena caravana con tumbacoco. No, porque este es un mensaje ecuánime. Este es un mensaje que respeta la separación de iglesia y de Estado. Y ellos lo que quieren es, mire, estar todo el tiempo en guaretao, como dirían en country. Anica Ladora, es que no entendí. Es que muchos viejitos no entienden de eso. La oficina de nuestra está bien activada con los protocolos. Miren, el asunto de los viejos en la calle, o sea, yo le estoy diciendo que yo tengo una madre de 80 años, que ella, pues sí, ella coge el carro y sale. O sea, mi hermana y yo decimos, ¿pero qué vamos a hacer? Pues no podemos hacer mucho, porque ella está allí, en una casa, está muy bien físicamente, y ella entiende, pues que ella quiere ir a la farmacia, ella se aburre en la casa. ¿Qué uno hace con eso? Supuestamente, mire, lo menos que le hemos comprado son mascarillas tipo contratista. A eso no se la quiere poner porque se ve fea. Es que no es fácil. A mí no me coge nadie cerca de un hospital excepto muriéndome. Así mismo, Anik. Margarita López, llegó Margarita y ahora voy a un tema que sé que le va a gustar a Margarita. Declaraciones muy responsables y al grano. Sí, Yanni Moreno, estoy de acuerdo. No serán parte de los empresarios con Wanda. No. Los que son empresarios con Wanda son los fundamentalistas tipo la Torre de Babel de Carolina, Font, etc. Wanda Rolex, mírenlo. Vélenlo. Esos sí son empresarios con Wanda. Me refiero a los fundamentalistas. Sí, Maribel, estoy de acuerdo contigo. Lo serán. Yo, aunque no practico, crecí en ese tipo de cristianismo, el verdadero. Eneida Soto, ¿cuál mensaje? ¿Quién se expresó? Eneida, lo vas a escuchar más ahorita, es el mensaje del director, presidente de la Junta del Concilio de Iglesias Cristiana, que dio un mensaje que el Nuevo Día publicó hoy con relación a lo que debe estar pasando para la reapertura económica y la reapertura de los templos. Dice él que no estamos listos por lo que siempre hemos dicho, porque no hay números, porque el gobierno no hace rastreos comunitarios ni rastreos de contactos, etcétera, etcétera. Así que sí, es bueno. Elsa, yo conozco de primera mano ese discurso porque mi abuela, como siempre digo, fue fundadora de la Iglesia Bautista de Río Piedra. Y sí, en efecto, yo no lo practico tampoco, pero ahí fue que me crié. Escuchaba a esos viejos y esas viejas hablar desde ahí, de ese amor al prójimo que está hablando el reverendo Lozada.
y sobre todo apegados a una historia del cristianismo que para nada es el fundamentalismo religioso que se vive a la trágala desde esa Cristo Inc. que estoy hablando. Así que sí, yo también conozco ese cristianismo y sobre todo conozco a una mujer que lo único que tenía era un cuarto grado y esas referencias a las que hace Felipe Losada me parece estar escuchando a mi abuela Reyes Vázquez hablar sobre el asunto. Es la acción, siempre decía, ella me decía Eni, es la acción Eni, no es la palabra, es la acción. La palabra la manejamos acá y la estudiamos acá. Es la acción lo que te hace cristiano. Gracias, hoy trabajé presencial, estuve desconectada. Muy bien, Eneida, pero ahorita te pones al día. Esta apertura solo traerá más positivos del coronavirus, así es. Obispo de nuestra iglesia, primero la salud emocional, luego la apertura. Qué bueno, Ana Rosa. Palabras sabias y palabras responsables. Bueno, yo quiero hablar y les dije de lo que está pasando en Estados Unidos con una demanda que acaba de erradicar ayer el doctor Rick Bright. Y tiene que ver con lo que supuestamente le pasó, que yo no tengo por qué dudarlo, con la administración Bush y el HHS, el Departamento de Salud de Estados Unidos, y todo donde se está moviendo la ciencia para manejar el coronavirus. Rick Bright alega que fue destituido de esa oficina el 22 de abril. Después que empezó a denunciar lo que le parecían eran irregularidades alrededor de los planteamientos del presidente sobre el alegado medicamento que había que utilizar o que hay que utilizar para combatir el coronavirus. A falta de una vacuna, el presidente está empujando ese medicamento, y estoy bajando para conseguirles el nombre completo porque es como medio complejo hablar de él. Y, ok, el término científico es hidroxicloroquina. Trump alegó en un momento y en esa conferencia de prensa, así que yo la escuché, que hasta él se lo tomaba, porque definitivamente tenía posibilidades de ser uno de los medicamentos que se utilicen para combatir el coronavirus. El doctor Bright fue crítico de esa posición todo el tiempo y alega en su demanda que fue presionado a bajar la guardia, ¿verdad? No seas tan crítico y no hables tanto del asunto este de que no está aprobada científicamente este medicamento, porque él entiende que lo que estaban privilegiando eran las posiciones de los políticos, entiéndase Casa Blanca, versus las posiciones de los científicos. Estableció que hay preocupaciones urgentes sobre la escasez de suministros críticos, incluidas las mascarillas, y todo lo que ocurrió cuando hizo esas denuncias era total escepticismo. Lo mantenían al margen. Dice la demanda igualmente que sus denuncias urgentes de tomarse medidas para responder a la pandemia habían causado lo que se puede decir era una gran crisis al interior de los poderes en Washington. Y obviamente no fueron aceptadas por sus jefes en el Departamento de Salud. La principal advertencia de Bright fue la escasez, como todos sabemos, de los dispositivos de médicos de protección personal. Y eso hizo una crisis en Estados Unidos. La demanda cita un correo electrónico de enero de un productor importante, dueño,
uno de los dueños de una compañía que produce mascarillas, diciendo que estaba dispuesto a reactivar las líneas de producción de mascarillas inactivas en N95 con ayuda del gobierno. Y eso, señores, no fue atendido. Estoy narrando lo que establece la demanda porque me parece que es importante para entrar después en el análisis y sus repercusiones en Puerto Rico. Él habla y describe las reuniones donde fueron traídas sus preocupaciones y realmente la información fue ignorada por completo. Estaba para él, sus jefes HHS, que es el Departamento de Recursos Humanos y Salud de Estados Unidos, realmente lo obviaron y lo marginaron. En un momento dado fue presionado para establecer que la hidroxicloroquina fuera realmente puesta a disposición incluso de las farmacias, mi gente. O sea, a este nivel llega esta presión. Y esto es una demanda radicada ayer. Después que radicó la demanda, Bright estuvo disponible para atender algunos medios y uno de ellos fue CNN. A mediados de marzo, él establece toda su cronología, Bright se enfrentaba a una mayor presión para que fuera la cloroquina y la hidroxicloroquina que estuvieran disponibles para el público. Esto definitivamente no lo aceptó y en un momento dado recibió órdenes de un asesor del departamento, Bob Shadow, para que priorizara sobre ese protocolo de tratamiento, a lo que el científico se negaba porque no había base científica para establecerse como tal. En un momento dado, le planteó a sus colegas que no entraran en ese protocolo y que presionaran a los funcionarios del Departamento de Salud para que no lo hicieran, porque esto era un error. ¿Qué fue lo que recibió entonces un correo electrónico del almirante Brett Gadier, que es el zar de las pruebas del coronavirus en Estados Unidos a nivel de Casablanca? Ahí fue cuando le dijeron, esto es final y firme, ese medicamento tiene que ir a la farmacia. Yo me pregunto, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De que el medicamento lo quiere empujar una farmacéutica a falta de buen plan en Estados Unidos con relación a atacar la pandemia? Quieren privilegiar, por un lado, a una farmacéutica. Eso es dinero para los congresistas, sobre todo para el presidente en su campaña al 2020. ¿Y qué es lo que está planteado aquí? La campaña versus la ciencia. El querer dar la impresión de que tienen un medicamento que aparentemente, según Bright, en su demanda establece que no hay base para establecer que puede ayudar. ¿A qué se nos parece eso? Hay una cita que me parece importante. No podría ignorar en buena conciencia las recomendaciones científicas para limitar el acceso a esos medicamentos bajo el cuidado directo de un médico y en su lugar permitir la ambición política y los plazos para anular el juicio científico. Más que plazos, son caminos para anular estrategias. Y esa fue solo una de las muchas cosas inapropiadas que rechacé de frente al liderato superior de la agencia. Dice que, por otro lado, hay una persona en Casablanca de apellido Navarro, que es asesor comercial del presidente, que sí estuvo dispuesto a hablar con él y atenderlo sobre sus preocupaciones. Dice, Navarro hizo buenas preguntas y estaba preparado para tomar medidas inmediatas para abordar esta inminente crisis de salud. Navarro reconoció claramente que Bright no pudo obtener ninguna reacción del Departamento de Salud porque no estaban preparados para actuar. Esto quiere decir, mi gente, que estamos ante un gobierno de Estados Unidos que ahora sabemos de dónde se copia el gobierno de Puerto Rico.
¿Qué es lo que hace Wanda Vázquez Garcet en lugar de atender la ciencia? En lugar de proveerle al pueblo de Puerto Rico una respuesta rápida, un plan convincente, con todos los pasos para atender una pandemia, si no es identificación, pruebas, 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 aislamiento, mitigación, contacto, rastreo comunitario. Precisamente, comprar unas pruebas a precio de 38 millones, un millón de pruebas, para saber qué beneficios para su campaña política. Y esto que estamos viendo con Bright en Estados Unidos, ¿no se parecerá? Cuando esto ocurre y cuando uno lo escucha, Robert Baldwin dice que el Navarro es un loquito anti-China rabioso. Claro, pero Bright aparentemente, que no sé por qué me da la impresión que también es republicano, no estamos hablando de un demócrata versus un republicano, dice que fue el único que estuvo disponible para escuchar las preocupaciones científicas. Por eso me parece importante traerlo. Precisamente en un momento en que teníamos que tener las pruebas, el gobierno de Puerto Rico, a saber por qué, y esa es la gran pregunta, y a saber quién dio la instrucción, porque ahora sabemos, ahora no sabe, nadie dio instrucción de nada, ahora las pruebas se metieron solas en un sistema y activaron el mecanismo de compra. No hay ninguna información científica que nos coloque en un mejor momento en términos de esta pandemia y la gente no tiene información. Y ahí está todo lo que ha ocurrido en relación al registro demográfico hoy. Por eso quería traer esa información de Bright. Tengo que decir que escuché a Anthony Fauci, que es una persona que también está en el mundo de la ciencia, desde la infectología, desde el diagnóstico, diferente al experto de la vacuna, es diferente. Bien tímido hablando sobre el asunto de Bright, o quizás no dijo nada para mí. Dijo que no sabía porque no tenía información de qué era lo que había pasado con Rick Bright. Pero ahí está la demanda. Habrá que ver. Aparentemente lo van a citar al Congreso. Va a ir al Congreso a hablar sobre el asunto. Me imagino que será el Senado, porque la Cámara... me imagino que será la Cámara, que no será el Senado. Margarita dice, Donald Trump públicamente dijo en su conferencia de prensa que la Casa Blanca autorizó la compra de este medicamento en millones de pastillas y esta compra se dio. Exacto. Es que yo no lo dudo. O sea, por eso es que cuando es importante establecer el tracto de esa demanda, todo lo que él dice, que lo que llevó al punto de que presionaran políticamente para que ese medicamento estuviera disponible, y ahí está la compra. El gobierno de Estados Unidos compró. Pues usted no dude que esto sea más de lo mismo. Además de no tener ni una, ni la más mínima idea de cómo manejar esta pandemia y de lo que sabemos desde el día uno, que el gobierno de Estados Unidos, la administración Trump, dejó sin dinero básicamente al programa de pandemia del CDC de Atlanta y por eso hoy tienen los problemas que tienen. Pero lo de las mascarillas me parece importante en la demanda de Bright, porque fue una crisis desde el día uno que ellos trataron de alertar. Y fíjense, como al día de hoy hay crisis de mascarillas en Estados Unidos, hay crisis de producción de mascarillas. Monkey sí, Monkey do, que Wanda no se preste para usarnos de conejos de India. No, yo creo que ella lo intenta, pero yo no, yo creo que vamos a tener, el pueblo de Puerto Rico ya no es el mismo de antes y no creo que nos vayamos a dejar coger. Información importante de Fauci para considerar. Yo siempre lo he admirado como gurú. Me preocupa muchísimo que en esto vaya a resbalar, porque si Bright tiene razón, estamos hablando de la seguridad de la salud pública de Estados Unidos, incluida nuestra diáspora. Así es que me parece que estas informaciones no debemos pasarlas por alto. Vamos a ver si conseguimos
registradora del registro demográfico. Vamos a ver si la conseguimos y podemos hablar con ella precisamente de qué es lo que ha pasado en el registro demográfico con los números. Porque escuché, leí una historia de que ya le dijo a los compañeros del Nuevo Día que no sabía lo que había pasado. Vamos a ver si la conseguimos. Sí, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Hablo con la directora del Registro Demográfico, Wanda Llobet. Correcto. Le habla Carmen Enid Acevedo, de Bonita Radio. Mire, yo estoy llamándola para entrevistarla y estamos de hecho al aire porque es que he tratado de conseguir a sus oficiales de comunicaciones en el Departamento de Salud y nadie me decía si podía hablar con usted y quería, si usted me podía dar información de qué ha pasado con los números en el registro con relación al coronavirus. Vi una historia que usted le contestó a los compañeros del Nuevo Día y quería compartir con nuestra audiencia qué ha pasado con el sistema y dónde están los números hoy con relación a las muertes en Puerto Rico. Pues mira, en este momento yo estoy guiando hacia mi casa. Lo de los números te lo voy a deber. Okay. Con relación al sistema, el viernes pasado nosotros no tuvimos sistema en el Departamento de Salud. No es solamente una situación del registro demográfico. Oh. La oficina de informática es del Departamento de Salud y aparentemente hubo una avería que duró viernes, sábado, domingo y lunes. En esos 4 días... la oficina de informática estuvo trabajando y la repararon. Ya el martes tuvimos sistema. El viernes nuestro programa no pudo entrar datos al sistema, los datos de los certificados de eventos vitales, ya sea nacimiento, matrimonio o defunción. Uh-huh. Y los tuvimos que entrar el próximo día laborable que tuvimos sistema, que fue el martes. En esos días, de viernes a lunes, recibimos 190 certificados de defunción que teníamos pendientes de registrar. De esos certificados de defunción, solamente 4 eran con la causa de muerte relacionada a COVID. Pero el martes, inmediatamente, ya esos datos entraron al sistema y ya no hay atraso. Nuestro personal trabajó tiempo extra. Uh-huh. y ya entonces se superó la limitación que tuvimos con la entrada de datos de los días que hubo la avería. Vamos a los números. 190 casos, o sea, personas muertas entre... No, 190 certificados de defunción que recibimos. Ah, ok. ¿Y qué significa eso para tenerlo súper claro? Cuando usted habla de certificados de defunción. Ok, estas personas que fallecieron, ajá, ya habían muerto previamente, quizás un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días previos. Ah, ok. Hasta 6 días. Que no son muertes inmediatas. Entiendo, no, no, no. El Departamento de Salud es quien lleva el sistema de vigilancia de las muertes por COVID. Nosotros somos el registro. Exacto. Que inscribe esas defunciones y nosotros inscribimos las defunciones de acuerdo al certificado de función que lleva, que llena el médico y que nos entrega el funerario. El funerario. El agente funerario, exacto. Muy bien, pues entonces esas 4 personas, de esas 190 que recibieron entre viernes y lunes, que puede ser hasta de 6 días atrás, 4, es correcto. 4 están identificadas como muertes por coronavirus. Es correcto. Eso es decir que ya usted puso al día esos números en términos de las muertes por coronavirus. Se pusieron todas al día, todas las 4 de COVID, como las 186 que no eran de COVID. Pero COVID. Te tengo que explicar, ajá, que esto no quiere decir que hubo 4 muertes nuevas de COVID, porque el registro demográfico recibe el documento, que es el certificado, posteriormente. Quizás esas muertes ya están fueron notificadas a través del sistema de vigilancia que tiene el Departamento de Salud a través de su oficina de epidemiología. Muy bien. Entonces, hay un asunto con los números, específicamente con el registro demográfico, que es la petición que le está haciendo el Centro de Periodismo Investigativo al registro para que le dé toda la información de las muertes habidas en Puerto Rico. ¿Qué ha pasado con eso? Creo que tenían hasta hoy. Ustedes contestaron. Pues mira, esa información realmente quienes contestan son la Oficina de Asesores Legales del Departamento de Salud, pero nosotros ya empezamos a trabajar la petición. Ya mañana en la tarde le vamos a entregar al Departamento de Justicia el CD que contiene la base de datos desde el 2007, ajá, hasta el abril del 2020 o quizás hasta mañana mismo, ¿verdad?
Okay. Esa base de datos se va a entregar al Departamento de Justicia mañana, y el Departamento de Justicia va a estar citando el viernes al personal representante del CPI para que vaya a recoger el CD. Las copias de los documentos, obviamente, son cerca de 10,000 certificados. Ajá. Nosotros hemos tenido que establecer una ruta para irlos recogiendo a través de las oficinas locales, porque ellos están solicitando desde el 1 de enero. Ajá. Así que esos certificados están en oficinas de nosotros, que luego de la orden administrativa han estado cerradas. Hemos estado haciendo toda la logística para recoger los certificados. También hemos estado coordinando el sacarle copia a los certificados, porque los que nosotros tenemos son originales y la información hay que eliminarle el número de seguro social. Sí. Y entonces pues tenemos que fotocopiar cada uno de esos casi 10,000 certificados para entonces después eliminar el número de seguro social y poder entonces darle la información al CPI. De los documentos de papel. De papel. Muy bien. Jovet, ¿por qué esperar a que un medio de comunicación tenga que ir al tribunal para acceder a información pública? Bueno, la contestación no te la tengo. Pero usted es la jefa del registro demográfico, usted es la persona incluso claro, claro, nosotros hicimos unos planteamientos y realmente pues se llegó a un acuerdo que se iba a dar la información y yo me estoy dedicando a preparar la información para hacérsela al CPI. Okay, pero el registro demográfico le responde también al Departamento de Salud. Y el Departamento de Salud es quien, ¿verdad?, evalúa la información que sometió esta directora con la demanda del CPI, y ahí entonces se determinó darle la información. O sea, que usted me quiere decir que fíjese, y hoy mismo hay un estudio de una organización importante a nivel del mundo con relación al acceso a la información, y Puerto Rico sale bien mal parado con relación a eso. ¿Usted me quiere decir que una persona que pueda tener interés en información pública, como puede ser un periodista, tiene que invertir porque el Estado, usted no me quiere contestar, pero me da la impresión de que es que en el Departamento de Salud decidieron, con la información que usted le llevó, que no iban a dar la información? El Estado retiene información pública que en este momento le hace falta al país para nosotros tener claro, porque el Departamento de Salud no ha podido rastrear, no ha podido identificar, no sabemos por dónde va el virus. Y con información podemos empezar a ver de qué manera está dándose esta pandemia en Puerto Rico. Entonces, ¿usted me quiere decir que tenemos, aun cuando ustedes hayan llegado a un acuerdo, no le parece que es oneroso para el pueblo de Puerto Rico? Olvídese de los periodistas. El registro demográfico es parte del Departamento de Salud. Sí, eso lo sabemos. Claro, el registro demográfico no puede tomar determinaciones de entregar o no entregar, de dar información, de no dar información, si yo no tengo el visto bueno del Departamento de Salud, entiéndase el secretario y sus asesores legales. El Departamento de Justicia, los abogados que fueron en representación de usted al tribunal, ¿también estaban opuestos a entregar la información? No sabría decirle porque los que fueron al tribunal, no sé cuál fue el planteamiento. Muy bien. ¿Usted cuántos años lleva? Porque sé que usted no es joven, o sea, no es nueva en el departamento. No es nueva en el departamento. No, yo estoy en el Departamento de Salud desde el 2002. Desde el 2002. Y usted sabe que en María nos pasó lo mismo con relación a los números, ¿verdad? Es correcto. Y usted es una funcionaria ya de 18 años en el departamento. ¿Cuál sería su consejo para un secretario o secretaria que quiera comportarse como debe ser un funcionario público con el país? ¿Que entregue la información o que espere que la gente vaya al tribunal? Bueno, yo creo que toda petición de información hay que evaluarla en los méritos, ¿verdad? Y entonces determinar si se ofrece la información o si se recurre al tribunal. O sea, que usted pensaría que esa información que es pública, estamos hablando, yo no le estoy pidiendo, y yo estoy segura con los compañeros del CPI tampoco, el correo electrónico, ni el teléfono, ni el seguro social de las personas fallecidas. Por lo menos, género,
¿Qué pasó? O sea, ¿cuál es la...? Lo que pasa es que el certificado de defunción incluye dirección, teléfono, nombre de padre, nombre de madre, otros datos. Claro. Que realmente lo que el registro demográfico sí le ha facilitado a todos los medios de prensa son los datos, ¿verdad? Los datos estadísticos que están... Claro, los números. Los números. Exactamente, ¿no? Y se dan los datos con relación a las causas de muerte, a la región donde fallece. Lo que no se da en particular es ese número de seguro social, es ese nombre. Son los datos que identifican a la persona. Eso es lo que nosotros nunca hemos estado proveyendo. ¿Usted tiene personal suficiente en el registro demográfico? ¿Para qué? Para hacer, digamos, ese trabajo de llevar la información pública hasta donde se pueda y no darle a la persona que está solicitando la información pública esos otros elementos como el seguro social, etcétera. ¿Usted tiene personal para...? Bueno, en este momento el personal que está trabajando con la petición de dar copia de cada uno de los certificados, que están cerca de 10,000 certificados de defunción, uh-huh, desde el 1 de enero hasta ayer, es el mismo personal que tengo trabajando en el servicio del registro demográfico. ¿Lo tiene trabajando uh-huh, remoto o están allí físicamente? No, tienen que estar físicamente. Tienen que estar físicamente. Yo tengo personal entrando datos remoto, pero he tenido que utilizar parte del personal para que se persone físicamente a la oficina central y a las oficinas locales para identificar todas esas copias, hacérmelas llegar a mi oficina central, fotocopiarles, explicarle todo el proceso de logística y entonces poder darle la petición de los certificados en papel al centro de periodismo. Ya mañana le estamos entregando a Justicia el CD, uh-huh, con los datos. Entendimos. Con los datos desde el 2007 hasta el 2020. En esa transacción CPI, información pública, ¿usted ha recibido alguna llamada de otra institución que no sea el Departamento de Salud para tramitar esa información, por ejemplo, Fortaleza? No. Y lo último, en términos de su oficina, registro demográfico, ¿cuál es la comunicación que tiene, si alguna, con el Instituto de Estadística? Nosotros tenemos un acuerdo colaborativo de compartir datos y la base de datos. A compartir datos. O sea que debe, sí, el Instituto de Estadística, si ustedes están al día, ellos deben estar al día también con esos... con esa información. Es correcto. La última base de datos que se le pasó fue más o menos a mediados de abril. ¿A mediados de abril? Sí. Muy bien. Y podemos decir entonces que en términos de las personas que ustedes han identificado como muertas por COVID, es el mismo número que tiene el Departamento de Salud, las 99. Es correcto. Yo todavía no tengo las 99 porque quizás hay certificados que no han llegado. Okay. Déjeme explicarle el proceso. Usted sabe que en el sistema de vigilancia que tiene el Departamento de Salud, los hospitales notifican a la Oficina de Epidemiología, sí, en los fallecimientos que han habido a raíz de causa de muerte por COVID. Si ha muerto alguien en la casa y el médico certifica que murió por COVID, eso no llega a... el sistema de vigilancia del departamento, pero lo recoge el Departamento de Salud por medio del registro demográfico, a través del certificado. Por eso es que se están haciendo esa separación de números en total, para que sepan cuáles llegaron directamente por el sistema de vigilancia y cuáles llegaron a través del certificado de defunción debidamente documentado por el médico en la causa de muerte relacionada a COVID. Muy bien. Pues, señora Llobet, gracias por contestarnos. Estaremos hablando con usted próximamente porque yo me imagino que vamos a tener una petición, aunque no sea de las 10,000, pero sí me gustaría tener una petición por lo menos entre abril y mayo. Así es que ya nos estamos... Esas peticiones tendrías que dirigirlas a la Oficina de Comunicaciones del Departamento. Sí. Ellos me las hacen llegar a mí. No hay problema. Inmediatamente nosotros en menos de 24 horas ya las estamos contestando. Ah, pues muchas gracias. No me lleve al tribunal porque yo no soy el CPI, no tengo chavos para ir al tribunal todavía. Muchas gracias. No, yo no voy al tribunal. Bueno, muchas gracias por estar en Bonita Radio. Bueno, escucharon a Wanda Llobet, nos contestó. Yo quisiera pensar que me equivoco, pero a mí me parece que la señora Llobet lo dijo claramente.
fue el Departamento de Salud que decidió que no le iba a dar nada al CPI. Porque yo le pregunto si tiene personal. Ella tiene personal que está trabajando allí físicamente. A ella le llegan las peticiones y es otro quien decide. Mire, si el secretario del Departamento de Salud o algún funcionario del Departamento de Salud decidió que no le iba a dar la información al CPI porque están molestos y el secretario Lorenzo González Feliciano está molesto por los requerimientos de información que ha hecho el CPI, por la manera en que el colega Luis Valentín habló con él y se molestó, porque fue obvio que se molestó. Me parece una canallada. Además de decir que están incumpliendo con su función pública. Porque aquí de lo que estamos hablando es de la información pública que tiene el registro demográfico y que un periodista la pide precisamente porque el Departamento de Salud no puede decir por dónde van los números reales del coronavirus. Y nosotros tenemos derecho a preguntar y el pueblo tiene derecho a saber. Importante esa entrevista con Wanda Llobet, porque yo creo que, y si algún compañero o colega del CPI me está escuchando, escúchenla. Fíjense que ya dicen que llegaron a un acuerdo de dar información, que el viernes, que mañana le va a entregar un CD a la gente del Departamento de Justicia, y el viernes supuestamente va a estar disponible para el CPI. Yo estaría escuchando y viendo a ver si realmente fue el Departamento de Salud y su secretario o la gobernadora Wanda Vázquez Garcés, por eso le pregunté si la habían llamado de Fortaleza, los que deciden que no le van a dar información por la perreta que todavía tienen de que los periodistas que piden información no son bien vistos en este gobierno. Me parece que está clarísimo. Ramón Pérez está bajo Mabel. Servidores públicos, do they know the concept? No, Nanisma, a veces pienso que no. Es increíble. Elsa, yo sí también pienso que es increíble. Y entonces como que no lo puedo creer. En un CD, sí, me da la impresión que la gobernadora tiene a toda esta gente trabajando asustado. Según es con los periodistas, no, que no habla con ellos, sino dicen lo que quiere oír, así debe tener a los jefes de agencia. Recuerda que dijo que cuando le llegan las peticiones y ella las recibe, las tramitan en 24 horas. Yo le voy a dar seguimiento y yo no voy a pedir las de enero. No, yo voy a pedir las de abril hasta mayo. Vamos a pedirla, vamos a ver qué hacen. Pero sí, yo creo que es importante. Control de información, dice Gladys. Exacto. Ella está bajo salud, sí. Registro demográfico es una agencia, es una dependencia del Departamento de Salud. Si se le pide al pueblo que entregue su libertad y se quede en su casa durante el coronavirus, también el pueblo tiene derecho a esa información. Claro, nosotros tenemos derecho a preguntar y nuestro trabajo es ese y el pueblo tiene derecho a saber. Después de los datos deshonestos de las muertes de María, ya no hay confianza en términos de números estadísticos, dice Elizabeth Quiñones. La crisis han puesto en el spot la corrupción de las agencias que han intervenido. Fortaleza, salud, manejo de emergencia y educación. Esto piqui se extiende y esto no termina aquí. Son las 6:11. Vámonos. Pero qué bueno que conseguimos a Wanda Llobet. Días. Recuerden, lo más importante, comparta estos contenidos. Vamos, mañana hay vista. Mañana es un día caliente. Hoy hay que acostarse temprano. Pero sobre todo, recuerden, vamos a seguirle dando seguimiento a la información de lo que ocurre en Estados Unidos. Además de porque creemos que es importante, más allá de Puerto Rico, hablar de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. También es importante empezar a ver de qué manera la gobernadora le está siguiendo la pista a la administración más terrible que ha tenido Estados Unidos en los pasados quizás 50 años, incluido Ronald Reagan, que fue, fíjense que a Trump le toca la pandemia, a Ronald Reagan le tocó el VIH y SIDA y podemos hablar de todas las cosas que no hizo. Pero si es parecido, ya me dirán ustedes en la diáspora que lo han vivido, yo creo que este botó la bola. Yo nunca escuché a Reagan hablando de tomarse Lysol, ni Clorox, ni
lo escuché diciendo muchas cosas en términos de historia, pero no a este nivel. Esto ya está bueno. La historia oficial no es la película, exacto. Jovet no va a contestar el teléfono guiando. No lo vuelve a contestar, pero sí, yo creo que sí que me va a contestar. Gente, éxito. Nos vemos mañana en algún momento antes de que comience la vista y después al final del día cuando acabe la vista y podamos llevar el análisis de lo que allí está pasando. Nemir Matos Cintrón, sí, es peor. Yo creo que sí. Nemir, si tú lo viviste, yo lo viví desde acá en términos de historia y de todo lo que que recuerdo terriblemente de aquella época. Yo creo que esto está peor. No es lo mismo que hidróxido de cloro. Se encontró que puede ser más dañina como para el COVID. Sí, por eso es que lo digo. Por eso es que me parece que es importante que vean esa demanda, todo lo que dice Rick Bright. Gracias, Anika, por ese comentario. Bonita People, entiendo que la vista se canceló. ¿Cómo no? ¿Cómo que se canceló? Ah, no me digas que el tipo ya dijo que no va. Contribuyamos a Bonita para que siga informando. Gracias muchas, Margarita, por eso. Aniquiladora. Eso debe ser un vacilón. Éxito. Nos vemos mañana. Recuerden, compartan. Bonitasradio.net. Allí puede donar a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI. Ya mismo les voy a dar las señas. Éxito. Hasta mañana y que descansen. Nos vemos.